marksiści, lewacy, tego się boją, patrzcie! Zwyciężymy jeszcze raz! Ave! Ave! Chrystus rej! Szanowni Państwo, a najlepszym dowodem na to, że jest to ideologia, jest to, że część osób, które mają preferencje homoseksualne, nie utożsamia się z tym ruchem, ale nie pozwolę na to, by ideologizowano dzieci, bo to jest moja odpowiedzialność za Polskę i za polską młodzież. Moja także odpowiedzialność. Bienvenidos a otro video de Realidades del Mundo. Estoy en Polonia, uno de los países más religiosos del mundo y, a excepción del Vaticano, es el país en donde la Iglesia tiene mayor poder e influencia en los asuntos nacionales. Un dato de color puede ser que la misa se transmite por la TV pública y, pese a que pasa en otros países del mundo, en Polonia tiene una audiencia de 1 millón de personas diarias. El 90% de los polacos se considera católicos. Y un detalle, Cristo es, por ley, el rey de Polonia. Este video lo estoy grabando en un lugar muy especial, que es frente a la universidad donde estudió Juan Pablo II. De hecho, él nace a 30 kilómetros de Cracovia y es fundamental para explicar lo que hoy quiero narrar en este video, que es la importancia de la Iglesia Católica en los asuntos de Polonia. Durante la juventud de Juan Pablo II en Cracovia, acá pasa la mayor parte de su formación y su trabajo inicial previo a ser papa, las tropas soviéticas invaden Polonia. Juan Pablo II casi es deportado a la Unión Soviética, donde ahí mueren varios de sus compañeros sacerdotes. Esto es un punto clave en la historia de Polonia, que nos permite entender por qué Juan Pablo II estaba tan opuesto al gobierno comunista. En 1978, cuando Juan Pablo II se convierte en papa, realiza su primer viaje en función, que es a Polonia. Y esto se convierte en otro hito porque es el primer papa que visita un país comunista. Jeśli się nie przyłoży do nich tego jeszcze jednego. Claramente, la visita de Juan Pablo II a Polonia en 1979 no tiene otra cosa que el apoyo a los polacos frente al gobierno comunista. Calculen que en esa época la Unión Soviética tenía en Polonia uno de sus gobiernos satélites. Sumado a esto, denuncia ante la ONU que en la Unión Soviética se trataba a los creyentes católicos como ciudadanos de segunda. Claro, ustedes quizás están pensando por qué la Unión Soviética no mató a Juan Pablo II. Bueno, de hecho, en 1981 se produce uno de los atentados donde él recibe 2 balazos. Tras varias teorías, se llegó a la conclusión de que el que intentó asesinar a Juan Pablo II tenía vínculos con los servicios secretos de, en su momento, la Unión Soviética. En el medio pasan muchas cosas, la Iglesia sigue siendo un pilar frente al comunismo y en 1989 Polonia se convierte en república, que es la que hoy conocemos como Polonia. Y esto es otro punto importante porque la gente encontró en la Iglesia un refugio para su identidad nacional, su cultura, su religión. Es decir, que la Iglesia pasa a tener un rol fundamental en Polonia. Para que se den una idea de lo que les digo, en todos lados hay referencia a la religión. Y bueno, está en la cultura, está en todos lugares, encontrás algo relacionado a lo católico. Claro, esto es otra parte importante de la historia porque acá la gente le atribuye a la Iglesia la liberación. Y el poder no se lo dio solamente al pueblo, sino que también el gobierno. Tierras, fondos. Bueno, ahora estoy frente a una de las 160 iglesias que tiene Cracovia, es en el pleno centro. Y la verdad que son increíbles. Hoy en Polonia gobierna Ley y Justicia, que es un partido de derecha con vínculos estrechos con la Iglesia Católica. Y entre otras cosas, se prohibieron la educación sexual en las escuelas, se endureció la ley del aborto, la imposibilidad de abortar. Pero sobre todo hay una cosa que provocó la fractura que yo puedo percibir en la sociedad y es la posición del gobierno frente a la homosexualidad. Para que se den una idea, casi 100 municipios se declararon zonas libres de LGBT, que equivale al 30% de Polonia.
También, en contrarrespuesta, hay bares en donde se prohíbe la presencia de personas que no apoyen el aborto. Y muchas de estas medidas se le atribuyen a la presencia de católicos, de religiosos, en el gobierno. Hoy los líderes de la iglesia polaca son muy cuestionados porque, entre otras cosas, el arzobispo dijo que hay que terminar con la plaga del arco iris, o sea, haciendo referencia a las personas del colectivo LGBT. Otra de las declaraciones es que la educación sexual es importada de Occidente y lo que hace es contaminar a los niños polacos. Obviamente, no todos los miembros de la iglesia tienen este pensamiento, pero los portavoces son los que comunican y este es el mensaje que hoy la iglesia polaca está dando. Quizá parte de las críticas hacia la iglesia católica nace de una investigación en donde 22 sacerdotes fueron declarados pedófilos. Y esto se ocultó durante muchos años en el gobierno. Además, en septiembre de este año se estrenó la película Claire, que no hace otra cosa que acusar a la iglesia de abuso de poder y de abuso sexual durante años en Polonia. Y si ustedes se están preguntando cómo le fue a la película, fue la tercera más vista de la historia de Polonia. Esto habla de una sociedad totalmente dividida y en el medio queda la Iglesia Católica. Bueno, siempre que se habla de religión, siempre que se habla de aborto, puede generar controversias, puede ser criticado. Esto es lo que yo veo en Polonia. Me encanta contar lo que siento y lo que voy cruzándome a lo largo de mi viaje. Si te gusta el video, lo podés apoyar dándole like, comentándolo, porque de esta manera a mí me ayuda a seguir creando este tipo de contenido. Si los estás viendo en YouTube este video, podés en Instagram seguirme y ver los detalles del día a día. Y nada, esta es otra realidad del mundo. Esto es Polonia, esto es la Iglesia Católica y el peso que tiene en este país. Chao.